Sí, correcto. Entonces, ellos me devolvieron el pasaporte como a los 20 y pico de días, un mes, y sí, me dieron entonces una 21G. 212. 212. Sí. Entonces, el castigo se me cumple en octubre de 2025. ¿Tú crees que pesa así también viene luego después de que cumpla el castigo? Pregunta que te hago, mi amor. ¿Qué te informó el oficial consular sobre tu caso el día de la entrevista? Que tenía que chequear, porque él me preguntó porque me habían cancelado la visa, y yo le expliqué el por qué. Entonces él me dijo que no me podía dar una visa inmediata porque tenía que investigar el por qué, o sea, investigar él por su cuenta. Sí. Entonces luego me devolvieron los pasaportes con la carta, con la 212, diciendo que tenía que pedir un perdón. Y entonces lo que yo quiero saber es si yo puedo pedir el perdón ahora o tiene que ser después que se cumpla el tiempo que me dieron para ser inadmisible. No, debes solicitarlo ahora, mi amor, porque el perdón realmente hay que hacerlo ahora. Ya después que pasen los 5 años, ya no tiene que solicitar el perdón porque ya el castigo pasó. Ah, ok. Correcto. Entonces, tu esposo es que te pide, ¿verdad? Sí. Dígale a él que le solicite ese perdón entonces para que usted pueda entrar antes de esa fecha, aunque el perdón está durando 1 o 2 años, que posiblemente se cumpla el tiempo y el perdón aún no haya salido, pero ya el castigo va a pasar. Ok, está bien, muchísimas gracias. A su orden, a su orden, gracias. Señores, por eso le decimos a las personas, vamos a darle buen uso a la visa. En el caso de ella, quizá ellos entendieron que ella pues estaba trabajando o iba a trabajar con esa visa. Debemos tener mucha precaución con la visa de paseo. Cuando tenemos visa, hay que cuidarla.